dos canales. Dentro de educación básica, estamos dándole más fuerza a inicial, preescolar y primaria. Les estamos dando, como pueden ver ustedes ahí, tres canales, y a secundaria un canal, porque de esa manera podemos distribuir mejor el tiempo de acuerdo al número de alumnos que ustedes vieron en su pantalla. Hemos dividido en cuatro cadenas la distribución de los programas. En la cadena 1 vamos a trabajar con dos canales, el 11.2 y el 7.3. Y lo que aquí sucede en el canal, en la cadena 1, es que la producción de los programas que hace la Secretaría los va a transmitir a través de el canal 11, que es un canal público, y Televisa en Espejo lo va a reproducir precisamente en el 5.2. En la cadena 2 sucede algo similar. Toda la programación la realiza la Secretaría de Educación Pública. 11 es quien la transmite, y TV Azteca en el canal 7.3 es en donde se pueden ver estos programas. Entonces, educación inicial, preescolar y primaria estarán en el 11.2, en el 5.2 y en el 7.3. En el caso de secundaria, estamos hablando de la cadena 3. Vamos a tener el canal 3.2 y otro canal público, que es Ingenio TV, es el que manda la señal, y Imagen en Espejo también la reproduce. Todos los materiales, todos los contenidos los elabora la Secretaría de Educación Pública. En bachillerato, que es la cuarta cadena, tenemos dos canales, el 14.2 y el 6.3, que son de Ingenio TV y de Milenio Televisión. Siguiente. También Televisión por Cable se ha unido. Y este es un tema importante porque, curiosamente, en muchos lugares del país, a donde a veces ni siquiera llega la televisión abierta, sí llega el cable. Entonces nos amplía la cobertura. Y además, pues, agradecemos este apoyo. Una cuestión muy importante es que, así como tuvimos todo el apoyo del servicio público de radiodifusoras y televisoras en México, pues ahora tendremos también toda la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México apoyando, que son alrededor de 36 diferentes estaciones. Regresamos para atrás, por favor. Y un pilar de todo este esfuerzo, que es el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Aquí está Gerardo Villamil con nosotros, y muchas gracias por todo tu apoyo, Gerardo. Entonces tendremos realmente una distribución muy amplia y una cobertura que nos va a permitir llegar a virtualmente todos los hogares. ¿Continuamos? Este es un tema importante porque cualquier señal que se crea nueva, por ley, tiene que pasar los anuncios que generan todos los partidos políticos, y gracias al apoyo de todos los partidos políticos, del INE y de la Secretaría de Gobernación, se hizo un acuerdo de concertación para que la señal sea totalmente limpia y no haya ningún tipo de publicidad o de anuncios de ningún tipo, ni políticos de los partidos, ni tampoco públicos del gobierno, ni tampoco privados de anuncio alguno. Entonces va a ser una señal totalmente limpia que se va a dedicar el 100% a contenidos educativos. Siguiente. Las opciones de programación las vemos aquí. Tenemos una barra de educación inicial y de educación especial, en donde se le va a dar mucha información importante
para estas edades o para casos de educación especial, sobre todo a madres, padres de familia y tutores. Estos programas se van a dar en la opción número 1, que son el canal 11.2 y el 5.2, de 7:30 de la mañana a 8 de la mañana, para aquellos padres que quieran ver esto antes de salir de su casa a trabajar. La opción número 2 es, si regresan de trabajar, pueden en el canal 7.3 ver este contenido de las 22 horas a las 22:30. Hay otra opción al mediodía, de 13:30 a 14 horas, en el canal 3.2, y finalmente, y esta es para la Ciudad de México, es el 10.2, de 23 a 23:30 horas. Así como se sumó el canal de televisión del Heraldo, que ahí vimos en la Ciudad de México, en muchos lugares de la República se están uniendo diferentes empresas y televisoras de manera totalmente voluntaria y gratuita para fortalecer localmente las transmisiones, y en esos casos ampliarán la posibilidad de horarios. Vámonos a preescolar. Preescolar se va a transmitir de 8 a 9 de la mañana en la opción 1, en el canal 11.2 y en el canal 5.2. En la opción 2, en el canal 3.2, se va a transmitir de las 15 a las 16 horas. Y en la opción 3, en el 10.2, de las 17:30 a las 18:30 horas. Esto es todos los días de lunes a viernes. Pero una vez que acabe la programación, va a haber repetición de toda la programación, de manera que si alguien por alguna razón no lo vio, va a poder ver la repetición en horarios fuera de los que están publicados, y sábados y domingos. Si nos vamos a primaria, los 6 años de primaria, tenemos aquí 3 opciones para que puedan escoger la opción que más les favorezca, pero también para que las familias que tienen más de un hijo, por ejemplo, en la opción 1, de primero a sexto de primaria, si tuvieran 6 hijos cada uno en un año de primaria, todos tendrían tiempo de poder tener su aprendizaje. Entonces vamos viendo, primero de primaria, la opción número 1 en los canales 11.2 y 5.2 es de 9 de la mañana a 11:30 de la mañana. En la segunda opción es de 12 de la tarde a 15:30, y aquí hay algo importante, y en la opción 3 es de 18:30 a 21 horas. Esto que les digo que es importante es que van a compartir primero y segundo de primaria una hora, tercero y cuarto de primaria una hora, y quinto y sexto de primaria. Entonces, en segundo de primaria, que empieza a las 11, está tomando el último tramo de primero de primaria de 11 a 11:30, y juntos van a ver el mismo contenido, que es el contenido de vida saludable, es el contenido de formación en valores, de formación cívica y ética, y el contenido de inglés. En segundo de primaria, entonces, la opción 1 es de 11 a 13:30, la opción 2 es de 15 a 17:30, la 3 es de 20:30 a 23 horas. En tercero de primaria, la opción 1 es de 13:30 a 17 horas, de 17:30 a 20 horas y de 7:30 a 10 horas. Todo esto está en nuestra página que acabamos de señalar, cep.gov.mx, para que puedan ustedes tomarlo de ahí o tómenle una fotografía a su pantalla. Cuarto de primaria, en la opción 1 es de las 4:30 a las 19, de las 19:30 a las 22 y en la mañana de 9:30 a 12. Quinto de primaria, de 7 a 21:30, de 7:30 a 10 de la mañana y de 12 de la tarde a 15:30. Y finalmente,
Sexto de primaria, en la opción número 1 está de las 21 horas a las 23:30, en la opción 2 de las 9:30 de la mañana a las 12 del día y en la opción 3 de las 15 a las 17:30. Siguiente. En secundaria, en la opción 1, en el canal 3.2, tenemos de las 16 horas a las 19. Primero de secundaria, en la opción 2, de las 21:30 a las 12. Y segundo de secundaria, de las 8 a las 11 de la mañana, de las 6:30 de la tarde a las 21:30. Tercero de secundaria, de las 10:30 de la mañana a la 1:30 y de las 15 a las 18 horas. Siguiente. Tenemos entonces que la cadena 1, que es en los canales 11.2 y 5.2, tiene ese horario desde las 7:30 hasta las 23:30. Después de las 23:30 hay un contenido nocturno, que es un tema de descanso, y repeticiones después de las 6 de la mañana a las 7:30. Como podemos ver aquí, la primera barra es para las madres, padres y tutores, después preescolar, luego primero de primaria, media hora que comparte primero y segundo de primaria, después segundo, tercero, y a la hora de la comida hemos puesto de las 14 horas a las 15 horas un programa de una hora que se llama Aprendiendo a Amar a México. Y le hemos solicitado a todos los estados de la República que nos manden el contenido de esa hora para que cada día, a la hora de la comida, las niñas, los niños, los jóvenes puedan recibir información de cada uno de los estados de la República. Les pedimos a los señores gobernadores y señoras gobernadoras que nos manden materiales realmente para presumir su estado, que todos en México conozcamos todos los valores que hay culturales, todas las bellezas naturales, todos los monumentos históricos y todo lo atractivo de cada uno de nuestros estados. Va a ser una barra muy interesante. Y en la tarde nos vamos por tercero de primaria, luego comparten tercero y cuarto, media hora. Cuarto de primaria, quinto, comparten quinto y sexto. Siguiente. Lo mismo para la cadena 2, nada más que esta es en el canal 7.3. Tenemos los 6 años distribuidos a lo largo del día para que escojan los horarios que más les conviene a sus hijas, a sus hijos, a ustedes como familia. Siguiente. La cadena número 3 es lo mismo, nada más que en el canal 3.2, incluye secundaria, preescolar y también el tema de amar a México. La cadena número 4 es bachillerato, y toda esta cadena se va a explicar a profundidad el día miércoles. Es en el canal 14.2, y si la regresan, por favor, y 6.3. Siguiente, por favor. Estamos hablando de que se van a distribuir 8 asignaturas en preescolar, 10 en primaria y 12 en secundaria. Siguiente. Aquí ya tenemos lo que les acabamos de mostrar, los horarios, pero ya con las materias. Cada una de las materias, por ejemplo, en preescolar, empieza a las 8 de la mañana con educación socioemocional el lunes, el martes exploración y comprensión del mundo natural y social, el miércoles lenguaje y comunicación, el jueves pensamiento matemático y el viernes exploración y comprensión del mundo natural y social de nuevo. Y así, el lunes a las 8:30 tiene artes y van mezclándose todas las materias, las que comparte con, digamos, primero de primaria con segundo de primaria, es formación cívica y ética, vida saludable, inglés, y también pues tiene todas las materias
de lengua, que es lectoescritura, matemáticas, conocimiento del medio, y todo esto lo van a poder encontrar en nuestra página y lo vamos a publicar y a dar a conocer por todos los medios posibles para que conozcan horarios, canales, materias, contenidos para la educación a distancia, que es un gran reto que tiene no solo la Secretaría de Educación Pública, sino México, porque ante la pandemia México es de los países que con mayor agilidad ha respondido en materia educativa a buscar soluciones creativas, soluciones que son impuestas por la necesidad. No tenemos opción. Regresar a clases de manera presencial es algo que no se recomienda por parte de las autoridades sanitarias, y es por ello que no queremos cometer el error de muchos estados, muchos países que han regresado a clases y han expuesto a las niñas y a los niños a contagios que los hacen regresar de nuevo a cerrar las escuelas. Queremos abrir con toda conciencia de que estamos haciendo las cosas correctamente, que estamos cuidando la salud de todos, no solo de las niñas y los niños, sino también de las maestras, de los maestros y de toda la comunidad. En cuanto a cómo vamos a manejar cada una de las asignaturas, el día de mañana, lunes 17 de agosto, vamos a hablar de inicial, preescolar y educación especial, ya a detalle. El martes, de segundo y tercero de primaria. El miércoles 19 de bachillerato, el jueves 20 de agosto de cuarto y quinto de primaria, el viernes 21 de agosto de sexto de primaria y primero de secundaria, y